¿Qué hola, chamones? Hoy nos encontramos en las montañas altas de Arizona y decidimos dar una vuelta por acá y pues conocer pues, estos rumbos. Y vamos a pegar una caminadita para acá para arriba para ver unas casitas de los antiguos pobladores. Y se dice que vivió la gente llamada como los Salados, o como los arqueólogos hoy en día los llaman los Salados, porque realmente no sabemos cómo se llamó esta gente, pero vivían en las sierras altas. Y vamos a caminar hacia arriba a ver cómo vivían o qué es lo que queda de sus viviendas. Así que acompáñenos, chamacones. Bueno, pues ahí se alcanza a ver un lago que realmente no sabría decirles si ese lago estaba aquí cuando esta gente habitaba, pero si estaba ahí, qué bonita vista tenían hacia el lago, y si no estaba ahí, qué bonita vista tenían hacia ese valle. Como ven, está medio empinada la subida, pero hay un caminito pavimentado hacia arriba y viene desde acá abajo. Mire, desde acá abajo viene. Es un lugar donde tiene la oportunidad de uno de venir a ver ruinas y no tener que caminar en lugares pesados como nos han visto caminar ahí, cañones muy difíciles de caminar, donde vas buscando el camino. Pero aquí se ha dedicado, aquí el estado, la nación, a pavimentar, a preservar estos lugares y ver estas encenas bonitas y conocer dónde vivían estos antiguos pobladores. Y hace rato les dije que desconocía si este lago era natural o hecho por el humano. Y acabamos de preguntar aquí uno de los encargados y dijo que ese lago era en aquel entonces, cuando vivía aquí la gente que la conocemos como los Salados, ese lago era el río Salado. Entonces a la gente de aquí que habitó en este lugar, los arqueólogos los llamaron los Salados porque vivían a un lado del río Salado. Y dice que esta gente que vivía acá arriba sí miraban agua, pero era el río, no era un lago. Como hoy en día, el presidente Roosevelt mandó construir este lago y cuidar estos lugares, pero a la vez de construir el lago, quedaron muchas evidencias arqueológicas, de arqueología, bajo el lago, tapadas, y algunas las cuidó, como la que estamos a punto de ver ahorita. Y vamos a grabar un poquito el caminito para que vean que aunque esté pavimentado, está empinada la subida. Como ven, esta gente vivía aquí en el desierto de Sonora, porque aquí donde está el saguaro es el desierto de Sonora, y les gustaba vivir aquí abajo de estas piedras, estas montañas. Pero tenían mucho que comer. Mira, tenían shoya para comer, la jojoba, la fruta del saguaro en su temporada, y mucho más que comer, la biznaga. Y aparte, pues cazaban, y se dice que también hacían agricultura, sembraban y cosechaban frutos desde allá abajo del río. Pero muchos vivían acá arriba, y no todos vivían acá arriba. Había muchos o muchas familias que vivían allá abajo, hasta allá abajo a un lado del río. Era una comunidad donde se cuidaban unos a otros. Ahí va, chamacones, empinado,
pero a la vez muy bonito. Un lugar muy bonito para venir en familia, mira. Un lugar para traer a los niños, aunque esté en la pura falda del cerro aquí, mira. Y esté muy fea la bajada, pero cuidadosamente puedes ir subiendo, mire. Ir subiendo y, como le digo, no son cañones remotos. En su tiempo fueron, pero ahorita ya no. Y puede llegar a subir alguien hasta la tercera edad, yo diría, poquito a poco, a ver estas ruinas. Y aquí está una foto de 1883, mira, donde llegaron uno de los primeros extranjeros a este lugar, a estas ruinas. Y ahí está lo que dice, mira, un lugar muy perfecto para vivir, muy chico. Encontramos muchos metates, tres de que los que estaban perfectos, manos muy chicas. La mano es la piedra con la que se usaba en el metate. Las vigas de arriba eran de ocotillo, carrizo, enjarradas con lodo. Y encontraron hasta huaraches, canastas, piola y muchos olotes. Olote chico, no de los que se ven hoy en día, esos grandes. Pedazos de chicos de obsidiana. Y donde estaba este pueblo era un lugar admirable para la seguridad y para observar hacia este valle, mira. Muy bonito el lugar, muy bonita vista la que tuvieron en aquel entonces y la que estamos viendo hoy nosotros, chamacones. Bueno, pues aquí ya vamos llegando a este bonito y hermoso lugar. Aquí, como ven, ya hay barandales porque se pone muy empinada la subida y muy pegado a la falda del cerro, así que hay protección para no caer. Bueno, chamones, pues aquí alcanzamos a ver las primeras ruinas en esta subidita, mira, donde para el parecer eran unos cuartitos. Como les digo, está bien empinada la subida, ahí lo pueden escuchar en mi voz. Y acá arriba se empiezan a ver las otras ruinas, como que están adentro de una covacha, una cueva. Y ya estamos por llegar aquí a estas hermosísimas ruinas. Ya llegamos a donde están la casita. Dice que tenían como 19 cuartos aquí. Y aquí se alcanzan a ver unas bolsitas de papel porque nos tocó suerte hoy. Es noche luminosa por el tiempo de invierno, tiempo de Navidad, y abren este lugar de noche y caminas el camino con luces alumbrando el lugar, luces alumbrando aquí estos cuartitos. Aquí era dos cuartitos, bueno, varios cuartitos, pero esto es lo que queda del techo. Y aquí era un cuarto, arriba era otro, y esto es lo que va quedando del las viviendas de este lugar. Como ven, chamacones, aquí era un cuartito, pero ya no dejan entrar. Es un área muy frágil porque están tratando de cuidar lo que queda, lo poquito que queda de estas construcciones de miles de años. Y como otras ruinas que hemos visto, mire, está tiznado, tiznado porque aquí atizaban para mantener calientito el lugar y para comer posiblemente. Y aquí, mire, hay varillitas de saguaro.
vamos entrando a la parte derecha de estas construcciones. Como ven, hay cuenta que vamos entrando a una cueva, pero esta gente que habitó aquí le hizo cuartitos de piedra con soquete, como si estuvieran pegando bloque hoy en día, ladrillo más bien. Y una de las ruinas en esta región de las que sí dejan entrar y que están cuidadas por alguna organización. Y aquí, mire, se alcanza a ver los deditos de la gente que enjarró estas paredes con soquete, lodo. Bueno, chamacones, pues, como ven aquí, el techo está tiznado. Me pregunto, ¿cuánta leña subirían hasta acá arriba? ¿Cuánta leña quemarían? ¿La subirían con facilidad o no? Y vamos entrando a lo que parece que era otro cuartito. Aquí parece cárcel, pero no lo es. Lo están tapando porque se dice que aquí se han metido hasta pumas y mapaches de todo tipo animal, y los quieren dejar fuera para que no dañen las ruinas. Al parecer aquí va una viga del techo, porque se dice que aquí había un segundo piso. Y acá estamos entrando a otro cuartito que también ya le pusieron un fierro para detener la pared, para que se siga preservando por muchos años más. Y aquí se alcanzan a ver los hoyitos donde iban las vigas de este techo. Y no me alcanzo de decir qué hermosa vista tenía esta gente. Y qué platicarían aquí, quién sabe. Pero mira, como ven, todo se lo acaba el tiempo. Los animales lo han acabado. El clima, la gravedad, todo. Vamos a dejar estas hermosas ruinas atrás. Nos vamos a ir como algún día la gente de este lugar se fue. Se dice que se fueron por muchas razones. Sequías fue la razón más probable. Competían por la comida, quién sabe, pero sin agua no hay vida. Posiblemente la sequía los hizo mudarse de lugar, a encontrar un lugar donde había agua, donde había recursos, que comer, que tomar. Pero el misterio queda de estas ruinas. Y vamos a seguir, chamacones. Vamos a bajar y posiblemente subamos ahorita de noche para ver cómo se iluminan estas luces. Posiblemente hasta la gente de aquí, los salados, tuvieron algunas luces en la noche que alumbraban el camino, o posiblemente no. Pero vamos a ver cómo se ve de noche. Al ir bajando, ahorita de subida no lo vi, pero ahí se alcanzan a ver otros cuartitos al lado de la montaña. Estarían vinculados, conectados a las ruinas que acabamos de ver. ¿Quién sabe? Posiblemente sí, de que hayan tenido comunicación de alguna manera, sí lo han de haber tenido, porque se dice que a las ruinas que acabamos de ir son las ruinas bajas. Porque para acá, por ese cañón, atrás de este cerro, de esta montaña, se dicen que están las ruinas altas. Posiblemente unas ruinas más altas que las que acabamos de ver. Y pues, chamacones, ahí vamos en camino disfrutando de la hermosa naturaleza. Y dándole gracias a la gente que construyó este caminito. Porque la verdad, no duelen tanto los pies como cuando caminamos por los cañones resbalándonos por las piedras y accidentándonos. Aquí es más seguro el camino, aunque van a decir que no, porque no lleva barandal ahí. Pero comparando este caminito a otros caminos que hemos caminado, donde está suelta la piedra, donde hay grava, es una chulada. Para los que gustan venir a este lugar y piensan que no van a poder subir, pues poquito a poco sí lo suben. Mira,
hay partes donde puede descansar, como esta banca, y hay varias bancas en las subidas. Muy alto vivía esta gente, chamacones. Muy en lo alto, miren. Hasta allá, detrás de los aguaros, detrás de toda esta vegetación, se alcanzan a ver unas paredes. Y desde allá de lo alto, divisaban todo. Bueno, chamacones, pues la subida sí está más trabajosa que la bajada. Pero en la bajada sí se siente el peso de uno en los deditos de los pies. Y en la subida pues se siente el peso de uno en las pantorrillas. Ya llegamos hasta abajo de esta caminata. Allá quedaron las casitas de los antiguos pobladores de Los Salados. Le damos las gracias a ustedes por acompañarnos en esta aventura chica que no estaba planeado. Nomás dimos la vuelta y decidimos llegar y pegamos la caminada. Pero valió la pena y espero les haya gustado estas casitas. Espero les haya gustado un poquito de la historia de este lugar. Y les damos las gracias y saludos y bendiciones hasta donde quiera que se encuentren. Parece tan extraño charlar y reír tan alegremente en una casa construida siglos atrás por personas que no se parecían a nosotros en apariencia, pero que habían conocido la alegría y la pena, el placer y el dolor, igual que nuestra raza de hoy que igual la conoce. Ellos que se habían reído, llorado, cantado, bailado, se casaron y murieron, estuvieron de luto y después sanaron en este poblado o castillo o como quiera que le hayan llamado. Palabras de la primera maestra de la región, Angeline Mitchell, 12 de diciembre de 1880.